Yo me imagino que Leopoldo, el papá de Wolfgang Amadeus Mozart, él estaba realmente encantado por lo que estaban haciendo sus hijos. Pienso que ha sido la historia un poco injusta con Naner o Anita, la hermana de Mozart, porque ella también estaba trabajando muchísimo, muchísimo en la música y haciendo piezas, componiendo, escribiendo cosas realmente extraordinarias. Pero bueno, el asunto es que la alegría del papá de Leopoldo en 1785 fue invitado por Mozart a Salzburgo para estrenar esta obra, esta pieza especial para piano y orquesta. El día del estreno, ese día la había terminado hacia el mediodía, él no alcanzó a corregirle algo. De todas maneras, cuando se termina la obra de ejecutar, todos quedaron sorprendidos, decían, esto definitivamente es algo maravilloso, extraordinario. Y el papá se sentía, pero así, henchido el pecho de alegría, de orgullo al ver que su hijo seguía haciendo cosas maravillosas, piezas maravillosas para la historia universal. Y quizás lo mismo, y ustedes van a oír inmediatamente un diálogo que sostuvimos con Teresita Gómez, eso mismo que sintió él lo estaba diciendo Teresita. Ella parece que, y lo voy a decir con términos casi psiquiátricos, ella se desdobla, dice, es que esta pieza es fantástica a pesar de esos primeros acordes absolutamente marciales. Pero después empieza a entrar como en una especie de una alegría constante, continua, llena de color, de alegría. El piano vibra como vibró seguramente Mozart en aquella oportunidad. Lo hace Teresita, ahora mismo Teresita Gómez. Ustedes van a disfrutar no solo del concierto, sino del diálogo con Teresita Gómez. Bueno, Teresita, yo no sé, a mí me entra esa curiosidad. Algo usted tiene que hacer todos los días, no sé si rezar el rosario, si tomarse una buena agua de panela, mirarse al espejo, pero es que todo el mundo la quiere, siempre es como con ese gusto, con ese cariño, ni siquiera le dicen maestra, sino Teresita, ¿qué toma? A ver, ¿qué tomo? ¿Qué tomo todos los días? Como... esa pregunta está tan difícil para mí. Un poquitico como de agua bendita, puede ser. Puede ser la vida que ha sido tan generosa conmigo y tan dadivosa y no sé, y que yo tengo mucha fe en la vida. Sí. Mucha. Y cuando se levanta, usted se levanta pensando siempre en eso, gracias a la vida, como decía Mercedes Sosa, sí, o como decía Violeta Parra. Gracias a la vida por el día solamente de hoy. Sí. No proyecto mucho futuro, vivo como más bien al día, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo se pone a pensar que le da gracias a la vida cuando usted se enfrenta al teclado y va a decir, es una forma de darle gracias a la vida, tocar, que me oigan y arrancar aplausos para que me sigan queriendo. Es decir, primero que todo yo amo la música y la música ha sido pues el pilar fundamental de mi vida, ¿no? Y fuera de eso, pues, tal vez como la fe, sí, sí, que he tenido en ella. Para mí la vida es Dios, es todo, sí, sí, es decir, es como eso. Claro. Teresita, también son muchos años afortunadamente para nosotros, muchos años en la música, y usted todavía, y confiésemelo, usted una hora o dos horas antes le siguen como los nervios, como que, oiga, ¿cómo nos va a salir hoy? Sí, siempre hay un estado de inquietud, eso siempre, yo creo que siempre hay los nervios que llaman, yo creo que es fundamental, sí, y afrontarlos todavía más, ¿no? Sí, sí. Sí. Y cuando encuentra unos aplausos, pero esos aplausos que le llenan el alma, usted dice, bueno, cumplí. ¿Cumplí con la música, cumplí conmigo y cumplí con todos los que me vieron? Sí, sí pude ofrecer algo, pues pude hacer algo con la música. Yo pienso que uno es como el instrumento musical, ¿no? Y poder brindar algo, pues a través de este canal, pues me parece una maravilla y que lo reciban con gusto y con cariño, sí. Entonces, para terminar, así como empieza el día dándole gracias a la vida, dándole gracias a Dios,
termina el día diciendo, cumplí, quiero dormir y darle gracias a la vida. Más porque o menos así, ¿sí? Lo que me pasa, sí. Sí, cada día con su... Pues todos los días hay que estar enfrentado al instrumento, a los alumnos, a todo. Entonces uno tiene que dar gracias, ¿no? Entonces vamos a despedirnos un poquito de lo que más le guste de ese Mozart que parece ser que definitivamente le ha robado el alma. ¿Cómo sería?
Thank you.
Thank you.